Bueno, muy bien, estamos ahora con otro precandidato. Ustedes saben, ya lo conocemos, el doctor Marcelo Herrera es precandidato a intendente, en este caso por Juntos por el Cambio, un salto al futuro es el eslogan. Bueno, doctor, me contaba fuera de aire, de vivo, que bueno, no trajo, como el otro candidato, su lista, no trajo su, ¿no?, su boleta completa. Pero bueno, todos lo conocemos y quiero que nos recuerde quién es el precandidato a presidente. De su lista. Candidata a presidente es Patricia Bullrich. Patricia Bullrich. Bueno, hoy va a ser el último, por lo menos vivo, el último espacio que vamos a tener. Después nos vamos a seguir viendo seguramente. Pero bueno, como precandidato a intendente es uno de las últimas visitas. Así que bueno, quiero que nos cuente un poco cómo ha vivido primero estas elecciones. Este primer paso. Bueno, sí, no, con mucha intensidad, mucho, bueno, nerviosismo. La verdad que siempre digo, es una montaña rusa de emociones, una campaña en la cual, bueno, cabe la euforia, la depresión, el término medio, el agravía, es decir, el trabajo, el cansancio. Son toda una mezcla de cosas que hacen que uno llegue a esta etapa, a esta última semana, muy... Es decir, con tantas cosas en la cabeza y con tantas incertidumbres, claro, y demás. Pero, de alguna manera, nosotros estamos absolutamente tranquilos con nuestra labor, nuestro desempeño. Empezamos de cero, no tenemos ningún tipo de estructura, más allá de lo que nos acercó y nos puede acercar el esquema electoral de Patricia Bullrich, que es muy, muy austero en cuanto a recursos en comparación con otros candidatos. Por lo tanto, también nosotros hicimos una campaña austera, tuvimos mucha... ¿Fue un poco a pulmón esa campaña? Sí, fue a pulmón, remada con los brazos y sin ningún tipo de motor más que la gente. Así todo, tuvieron varias visitas, por ejemplo, de precandidatos. Sí. Bueno, estos, digo, también es un apoyo... De su propio espacio, no, sí, por supuesto, a su precandidatura. Sí, sí, sí. Sí, lo que pasa es que, bueno, todos nos manejamos dentro del mismo, si se quiere, presupuesto austero, acotado, y bueno, es decir, las visitas por ahí no son las que podamos tener, digamos, con un presupuesto mayor. No estoy quejándome de nada, porque realmente es al contrario. Estoy orgulloso de estar participando en este lugar por el hecho de que precisamente el gasto en política tiene que ser el mínimo indispensable y nada más. Por eso no aceptaríamos tampoco una catarata así de recursos, porque la verdad que no es nuestra manera de trabajar, digamos, ¿sí? Acá el motor de la campaña fue la gente. A mí me sorprendió mucho la respuesta positiva que tiene, por supuesto, a partir de la candidatura de Patricia y todos los que seguimos por debajo, y eso nos lleva, digamos, a un lugar, nos posiciona en un lugar muy muy interesante de cara a las elecciones, digamos, claro. ¿Sí? De las PASO y bueno, y después con... Están con la confianza de que van a pasar a las generales, ¿verdad? La confianza está, nosotros nos confiamos y nos basamos en la recepción y en la opinión que nos da la gente. Claro. Muy, o sea, alguien me dijo en una farmacia, me dijo, son como el humo, dice. Uh-huh. Es decir, silencioso, pero llegan a todos lados. Muy bien, bueno, doctor, hay que recordar también a todo lo que nos están escuchando, nos están viendo, que ustedes van a internas, o sea que tanto de la lista de Juntos por el Cambio, Un Salto al Futuro, o de Juntos por el Cambio, pero por la UCR, que uh-huh, es Esteban Dordoni, van a quedar uno de los dos luego, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Si bien ustedes lo han manifestado varias veces, tanto una lista como la otra, que luego se juntan, pero bueno, porque comparten algunos ideales seguramente, pero bueno, no quita que van a una interna, y eso, ¿qué le genera? ¿Le genera más incertidumbre todavía? No, es decir, nosotros creemos que la diferencia está en cuestiones de forma, particularmente, y lo tengo que decir así claramente, es decir, sí. Yo, con Esteban, no es una persona con la que he hablado mucho, no tengo relación casi, lo conozco de él, pero sé por terceros, por referencias y por sí, gente allegada, que es muy buena persona. Uh-huh. Él seguramente tiene la misma opinión de mí,
Pero bueno, nos separan algunas cuestiones que, te vuelvo a repetir, son de forma. ¿A qué se refieren específicamente cuando es de forma? Porque ambos dicen lo mismo. O sea, mire, ambos candidatos dicen, no, tenemos cuestiones de forma que nos separan. La opinión que tengo es con respecto a esto es que yo ingresé a la política por lo que creo que en definitiva es el problema básico fundacional de los problemas que tenemos en Salto. ¿Cuáles son? Son los valores, las conductas. No me quiero poner moralista, no soy moralista, pero hay un decálogo que tiene que ver con la moral que hay que respetarlo. En este momento creo que ese precepto que tiene que haber para hacer actividad política tiene que estar presente en cada uno de los candidatos, a nivel nacional, provincial y local, ¿sí? Y además, tiene que haber también una cuestión, porque la cuestión de los partidos políticos en la Argentina es como que se ha licuado, digamos. Yo, con todo respeto que me merece el radicalismo, fui un radical en la década del 80 y parte del 90, se terminó, digamos, el Partido Nacional. Se ha transformado en un partido provincial, digamos, en diferentes regiones y diferentes provincias, en un partido provincial. Y esa hegemonía que se quiere volver, digamos, a la que se quiere volver, mejor dicho, con respecto a la pertenencia, al radicalismo, me parece que nubla algunas mentes. Nubla la percepción de que hay gente que no pertenece a ese espacio y que puede llegar a tener, digamos, mucho que ver con uno, ¿sí? Entonces, siempre dije que los partidos políticos, en este caso, en este momento en Argentina, en esta época Argentina, sirven para mantener la identidad, digamos, para saber de uno dónde viene y esos valores y demás, respetarlos. Pero a la vez, al momento de tener que armar, de construir política, eso tiene que pasar a segundo plano. El radicalismo, en este caso, local, y creo que también en algún momento el provincial, que después se retrotrajo, porque el comité provincia está con Patricia Bullrich, comité provincial, claro, radical, ¿sí? Entonces, eso a nivel local no se entendió, y los radicales quieren tener su propio candidato y demás, cuando por ahí había que hacer una discusión más racional y de con un tiempo importante para atrás, digamos, como para poder llegar a un acuerdo. A lo mejor no terminaba siendo lo mismo, pero la discusión la dábamos. A lo mejor terminaba siendo parecido ahora, pero la discusión la dábamos. Esa discusión no se dio. Por lo tanto, como no se dio, quedamos en esto. En buenos términos, pero quedamos en esto. En dos listas que por ahí piensan parecido en muchas cosas, en un 90% de las cosas, pero que no se, de alguna manera no se llegó a poner de acuerdo en cuanto a la candidatura. Se antepusieron otras cosas que en realidad no eran tan importantes como la lista de unidad, digamos. ¿Qué se antepuso, por ejemplo? ¿La persona? Lo que te decía recién, la pertenencia a un partido político y la identidad y el color. Y eso es, en realidad, no, para mí, sinceramente, no es importante. Claro. Porque vos podés mantener los valores. ¿No se pierde ahí un poco la visión de lo que es la herramienta, la política como herramienta de cambio? Exacto, tal cual. Bueno, lo entendí entonces. ¿Eso pasó un poco con, es lo que yo con la lista de Nieder? Es lo que yo interpreto. Eso fue otra cosa. Ajá, fue otra cosa. Eso fue un acuerdo, digamos, entre cúpulas, y para mí, cúpulas es claramente Manes, sí, y sí, sí. Larreta. No hay ningún tipo de duda que hay una decisión bilateral en ese sentido. Y bueno, es decir, yo repito lo mismo, yo me remito a las evidencias. Comité Provincia no apoya a Manes, no lo apoyó. Comité Nacional tampoco lo apoyó. Manes está absolutamente solo. Los chicos acá se quedaron con eso. Y no es el candidato a nada. Y ahora se quedaron solamente con. Y se quedaron con eso. Y bueno, y eso fue lo que entorpeció todo. Yo hablo claramente, yo no le miento a nadie. Perfecto. Con respecto. Ni a ellos, que esta opinión mía la saben desde hace meses. Sí. Y bueno, y la gente, por supuesto, tampoco le voy a mentir. Pero bueno,
Las cuestiones están dadas así, es decir, a partir del 14 estamos juntos. Yo lo que creo que Esteban se tiene que, apelando un poco a su profesión, se tiene que rascar para sacarse un par de garrapatas encima, y después está todo bien. Excelente. Bueno, doctor, ha sido muy claro. Si tiene que terminar con un mensaje para la gente, con una propuesta, si usted dijera, bueno, yo hoy asumo como intendente, ¿cuál es la primera medida que tomaría? ¿Qué es lo que más le preocupa? A mí me preocupa la niñez. Porque me preocupa... Que no es menor. No es, me preocupa Teo. Por ejemplo. Nosotros somos un salto al futuro. Pensamos alto para el futuro, ¿no? Es decir, para el presente también. Es decir, el presente es... muy importante, pero lo más importante es el futuro de Salto. ¿Cómo queremos que sea Salto? A partir del 10 de diciembre tiene que haber una, tiene que hacerse una etapa fundacional de Salto, refundacional, en realidad es fundacional, porque Salto nunca se fundó. Pero bueno, más allá de eso, creo que el futuro es nuestra obligación dejarle, aunque sea una frase hecha, a nuestros hijos y nuestros nietos. Exacto. Un mejor Salto. Y te quiero agregar algo más. Sí. Nosotros, nuestro principal adversario, creo, no va a ser ni el oficialismo, ni la otra lista, ni ninguna otra cuestión. Nuestro principal adversario va a ser la apatía de la gente. El falta de interés y por la desilusión y por la... el hartazgo que tiene la gente con respecto a la política. ¿Cree que va a ir mucha gente a votar en Paso? Entonces, claro, yo lo que creo es que hay muchas posibilidades de que la gente no vaya a votar, y en realidad queremos ya hacer el llamamiento para que la gente vaya a votar. Que la gente tenga, que no se rinda, porque no ir a votar es rendirse. Bueno, candidato a intendente entonces, doctor Marcelo Herrera, por Juntos por el Cambio, un salto al futuro, que ha estado mucho más descontracturado que la primera vez que vino. La primera vez que vino estaba... No, te más... creo, ahora estoy muy nervioso. También está muy nervioso. Bueno, yo le agradezco mucho que esté con nosotros, obviamente. Y bueno, recuérdenos su lista, entonces lleva como candidata a presidente de la Nación... A la señora Patricia Bullrich, ¿sí? Néstor Lindetti, nuestro candidato a gobernador, y bueno, ¿quién les habla? Nuestro candidato a intendente. Excelente. ¿La lista, se acuerda el número de la lista? 192. Perfecto. B. ¿192B? Sí. 192B. La fuerza del cambio. La fuerza del cambio, excelente. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Gracias. Nosotros vamos a una pequeña pausita ahí y volvemos enseguida que tenemos más.